Ahora vamos a otro frente. Ya eras actriz, estabas haciendo telenovelas, eras conocida y demás. Y de repente, corrígeme si cago en alguna imprecisión, Sí. conoces a un señor de apellido Peralta, ¿es correcto? Sí. Que pues, es multimillonario, ¿no? Peralta, pues suena de gente. No, este era Peralta, pero de Chile. Suena gente mucho varo, pero era Peralta de Claro, a Chile. mí me ponían así en las revistas que te inventan tanta cosa Claro. con Empresario. el empresario, el gran empresario, el. Sí, qué bonito suena, güey, ojalá fuera cierto, pero no. ¿Y dónde conoces al señor? ¿Es Jorge? Jorge Peralta, Jorge Alejandro Jorge Peralta Alejandro Peralta. Casal. A él lo conozco, estábamos terminando, bueno, no, estábamos todavía como a la mitad de Entre el amor y el odio, yo creo que fue esa. Nos vamos todos a ver a Paquita, la del barrio. Alberto Estrella, pero ya sabes, ¿A todo el dónde? mundo, a, pues a su lugar, A tenía un casa de lugar. Paquita y Y en la entonces colonia estaba el Guerrero. lugar abajo y arriba estaba la casa. Entonces llegamos y primero estábamos en la casa todos, éramos muchísimos. Y bueno, ya, abreviando. Llega Sí. con muchísimos y digo, ay, qué guapo. Dije, no, pero es gay. Y después, pues le dije, pues sí, pero Sergio, te tienes que sentar allá porque aquí ya no cabemos, no sé qué. Yo veía que me veía y me veía y yo decía, ay, no, pero no es a mí, debe de ser a mis hermosos que están aquí al lado, pero a mí no me puede estar viendo. Ya, me dijo, oye, ya, va, vente a esta mesa o ya vámonos, tal. Y de ahí nos fuimos todo su grupo, porque ellos eran muchos. Y de ahí empezamos a salir. Al mes nos amábamos. Me dice que quiere tener un hijo. Yo le digo que yo también, cosa que nunca me esperé. Y entonces empezamos a luchar por el hijo y nace Camila Peralta, Se que fueron está a vivir sentada por allá. juntos. Nos fuimos a vivir juntos, claro que sí. A Y tu todo casa. era. Yo tenía un departamento, sí. Y él tenía, él rentaba en San Ángel y yo en Desierto de los Leones. Y que pues contigo, conmigo, ¿con quién? Me dice, no, no, bueno, luego va acá. Okay. Y nos fuimos a vivir bueno, él se fue a vivir ¿Y conmigo. cuánto tiempo viviste con él? Mira, viví con él y como a los 6 meses o cuatro, no sé cuánto, sí logró embarazarme porque me iba a dar una novela un productor y le dije, ya no la puedo hacer. Y de ahí, bueno, ya nos cambiamos de casa, en lo que yo terminaba de construir mi casa, porque cuando él me conoció, yo ya estaba construyendo mi casa. Y ya, tan, tan, nacieron mis hijos y soy feliz porque lo que más ha cambiado mi vida en esta vida son mis hijos. ¿Cómo fue el embarazo de mi querida Camila, que el día de hoy tiene 17 años de Diecisiete edad? ¿La añotes. panza te creció mucho? Pues mira, con Cami estaba yo con mi Alex Go, estábamos haciendo De noche salta el gato y después se llamó a X, una obra que hicimos 20 veces. Como hasta los 5 meses, se me empezó a notar, pero ahí se me notó como de más. Y entonces Ana La Salvia se empezó a aprender mi papel y para acabar pronto, un día empiezo así como, ay, me duele a media obra. Y entró el doctor, me dijo, no, no terminas. Le digo, pero falta la mitad. Y el otro, no, le hablaron a Ana La Salvia, me dijo, no, si no, o sea, bye. Y entonces ya de ahí ya me quedé y de ahí en fuera, O pues sea, todo fue fue un maravilloso con embarazo Cami. de riesgo a los 5 meses. Ahí tuve que estar un poquito más tranquila, ya como para los 7 meses, sí me dijeron que pusiera mis patitas como para arriba. Y subí 17 kilos por ahí con Cami. A las 2 semanas ya no tenía 1 kilo extra, bendito Dios. Y después te vuelves a No, embarazar con Paulo subí treinta y tres años tantos. después. 3 años después, porque decía, la mejor herencia que le puedo dar a un hijo es un hermano, ¿no? Porque uno puede estar o no estar y puedes estar junto o no estar junto, porque aquí ya, porque yo ya no estábamos muy bien. Bueno, para acabar pronto, maravillosos 2 hijos que tengo. Oye, y el motivo fue un escándalo cuando te separaste de Peralta. Sí, Se se quiso hacer un escándalo, yo hice una carta muy propia. habló de violencia. Es que de eso eso fue después. Cuando se empezó a hablar de violencia fue hasta después. Sí, pero te voy a Pero yo decir te. una cosa, es el papá de mis hijos Ok. y hoy por hoy yo creo que mejor, además ni nos va a dar tiempo. Tendrías que hacer otros 20 programas. Vamos a la que sigue, next. Otra pregunta ¿Se de nuestras vidas. responsabiliza de los hijos que tuvo? Intenta. Digo, a ver, porque Está intentando.
Pues, a la hora, no, claro que no. Pero ahorita está tratando ya. Me voy a ir. A la hora de pagar la colegiatura con el intentar no basta. ¿Cuánto le das a tu mujer mensual? ¿Cuánto lo ganas? Suficiente para que. Lo ganas? Suficiente entonces, para que. Entonces cambia de tema, pero no te voy a decir nada de Jorge. Ya, ándale. ¿Qué sigue? Lo quiero mucho y somos felices. No, no es cierto. Ya, ándale. Tiene una novia, está feliz. Deja su vida en paz. Oye. ¿Qué sigue? ¿Tú seguiste enamorada de él? ¿Una vez que se separaron? Bueno, si no seguiste enamorada de él. Después de la relación con el padre de tus hijos, un tiempo estás sola. Sí, estuve sola como año y medio, creo. ¿Y llegó un bailarín contigo a tu vida? No. ¿Sabes quién llegó ahí a mi vida? ¿Quién? Una persona que adoro para siempre, que se llama Juan Manuel Pereira. Y este es argentino. Uh-huh. Guapísimo, espectacular. ¿Y ahí te quedaste? Pero no, porque entonces es cuando meten a Jorge al bote y entonces yo de repente me vi haciendo todo por Jorge para sacarlo. Y le dije, ¿sabes qué? Te amo, te adoro, pero no me puedo permitir que es el papá de mis hijos y estoy haciendo todo por sacarlo y el día de mañana yo no quiero saber si lo hice por amor a él, por amor a mis hijos o porque así soy, ¿no? Pero no me quiero quedar con eso porque mis hijos merecen pues que haya esta oportunidad. Y él me dijo, voy a regresar por ti. Y se fue, se regresó a Argentina. Y sí, regresó por mí después. Regresó dos veces más. Pero ya nunca fue lo mismo. ¿Ves? Hiciste todo para sacar al padre de tus hijos de la cárcel y lo sacaste. Lo saqué de la cárcel, sí. Así son. Perdí todo, pero lo saqué de la cárcel. Veniste todo, ¿ah? Todo. Pero valió la pena. Claro. Porque el padre por supuesto que valió la pena. Por supuesto. No sé si lo volvería a hacer, pero sí, definitivamente valió la pena. ¿Por qué? Porque mis hijos eran hijos de una persona pública. Iban a ser hijos molestados en escuelas donde los iban a señalar y yo quería que mis hijos pudieran ver a quien fuera de frente, ¿sabes? A los ojos. Nunca agachar la cabeza por nada ni por nadie. Y gracias a Dios, aquí. No, yo creo que sí lo volvería a hacer, por supuesto que sí, aunque volviera a perder todo. Pero no se vale porque te ha costado un chorro de trabajo. Me ha costado la vida. Iba a decir un chingo, pero no lo dije. Sí, eso. Iba a decir un chingo de trabajo. Qué bueno que no lo dijiste, pero sí me costó un chingo, que yo tampoco lo quería decir. O sea, porque lo has hecho sola. Sola. Sabine, y salir de una zona de confort donde te quitan la exclusividad de una empresa es retarte a ti misma. Y ver si se puede o no se puede y de qué estoy hecha, ¿no? Yo estaba contenta. Bueno, no estaba contenta. Primero, claro que dices, ay. Pero yo decía, bueno, voy a poder trabajar en todas estas... Plataformas y cosas tan maravillosas, ¿no? Que siempre tenía como esta inquietud. Ganita, ¿no? Así que dices, ay, quiero. Hijo de Dios. Pues me llamaron para un casting. Claro, después me salí de esa agencia. En un año me llamaron dos veces, uno para un casting de una chava de 39 años, que yo no daba el perfil, y para otra. Y me encontré con todo esto de hacer los castings sin apuntador y tal, que me cuesta mucho trabajo. Y luego viene la pandemia. Y luego viene... Ah, no. Antes de la pandemia, pues vienen todas las operaciones, que el año pasado fueron 3 de 12 caderas, se les fractura mi cadera, me la operan mal. Me ponen un cerclaje por arriba de un músculo, me lo hacen pedazos. ¡Qué la fregada! Me rompen un pedazo de rodilla, me tienen que quitar otro hueso de rodilla y luego a final de año, ¿por qué no en diciembre 26? Me rompo el fémur porque me caigo en las escaleras y me rompo aparte 3 ligamentos más. Entonces, pues claro, ¿a qué hora trabajas? Está muy complicado. ¿Y tan?